Buenos días, Baruch. ¿Vamos al campo? Gracias, amigo. Vayan ustedes. Yo me voy a tardar. ¿Entonces nos vemos más tarde? Aprovechen el paseo. Después nos vemos en la ciudad. Susana, eres mi vida. Tengo algo serio que decirte. Te escucho. Solo me voy a casar contigo con una condición. ¿De qué estás hablando? Solo si me alcanzas. Ven aquí, Susana. ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? Izar, respira despacio. Respira despacio, con calma. Respira. Respira despacio. Dios me ayude. Estoy muriendo, padre. No digas eso. Voy a buscar más médicos. Alguno te ha de curar. Estoy tan débil. No hubo nada que me pudiera ayudar. Cada día que pasa tengo menos esperanza. Tienes que creer, hijo mío. Ahora vamos a intentar dormir un poco. Si necesitas alguna cosa, solo me llamas. ¿Qué haces aquí, Susana? Vine a verte, mi amor. No soportaba más tanta añoranza. Mejor vete. Ahora. No puedes estar cerca de mí. Mi vida solo tiene sentido aquí a tu lado, Izar. No lo entiendes. Estoy condenado, mi amor. Te vas a salvar. Esta peste se apoderó de mi pecho. Vas a ser víctima del mismo mal si no te alejas ahora. Si Dios te lleva, quiero que me lleve contigo. Nunca me voy a perdonar si también te enfermas. Vendré a escondidas para verte, estés de acuerdo o no. No. Estaré a tu lado, sea como sea. Mi amor. ¿Dónde estabas a esta hora, Susana? Padre. Fuiste a ver al condenado, ¿verdad? Izar me necesita. ¿Qué no ves que también puede ser contagiada? Él es mi novio, padre. Eso se terminó. El compromiso se deshizo en el momento en que la peste lo afectó. ¿Hace cuánto que no veníamos a esta playa, Andrés? Uno de los mejores lugares que conocí para pescar. Ahora pescamos mejor, hermano. Arrojamos las redes entre los hombres. Con la mejor carnada. La salvación.
¿Qué dices si visitamos a nuestro amigo Jacob? ¿Lo recuerdas? El viejo vendedor de lana. A esta hora debe estar en la calle del mercado con los otros comerciantes. Maestro, ¿podemos ir a la ciudad? Señor, queremos ver a un amigo y esparcir la buena nueva de que estás aquí. Así todos oirán tus palabras. Todo aquel que mi padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, no lo abandonaré de ninguna forma. Amigos, amigos, vean quiénes están aquí. Pedro y Andrés. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo, Ananías? Estoy bien. ¿Y ustedes qué hacen por aquí? Seguimos al Maestro Jesús a donde vaya. ¿Y piensan quedarse mucho tiempo? Pronto partiremos para otros lugares, llevando la palabra de Dios. Estaremos acampando en la playa con Jesús. ¿Podemos ir hasta allá para verlo? Él recibirá con los brazos abiertos a todos los que quieran oír sus palabras. Muy bien. Ese hombre no es Jacob, el vendedor de lana. Sí, el mismo. ¿Y qué sucedió? ¿Por qué es mendigo? Jacob ya no vende lana. Cayó en desgracia desde que su hijo tiene la peste. Qué triste noticia. Todos tienen miedo de aproximarse a él. Ahora vive de las monedas y de la comida que la gente le arroja. Jacob, amigo. Pedro. Andrés, mis buenos amigos, no se me acerquen. A mi hijo Izar, la peste lo afectó. Guarda tu aliento, mi buen Jacob. Ya nos contaron de la enfermedad de tu hijo. Llévanos a tu casa ahora mismo. Lo queremos visitar para llevarle la palabra del maestro. Mis señores, acabo de saber que Jesús y sus discípulos llegaron al litoral. Jesús, el hombre de Nazaret que se dice profeta. Su fama ya se esparció por toda Galilea. Dicen que es capaz de los milagros más prodigiosos. Él convive con leprosos y con apestados. Anda entre los más pobres e impuros, desafiando las leyes de la tradición. Dicen que él convive con los enfermos para llevarles fe y esperanza. No repitas esos improperios, Nicodemo. Oí decir que ya curó a muchos desilusionados y hasta liberó endemoniados de las garras de Satanás. Somos fariseos, hombres guiados por las leyes de Moisés, las únicas, únicas, que merecen nuestro respeto. ¿Y si el poder de Dios estuviera con ese profeta Jesús? ¿No es el de Dios el poder más grande de todos? ¿Más grande que el del mismo Moisés? El poder de Dios no puede estar en manos de un galileo, Nicodemo. Él se manifiesta a través de nuestro líder Caifás y de los sacerdotes de Jerusalén. Debemos estar atentos a la presencia del Nazareno. Puede confundir al pueblo y poner en duda nuestra autoridad. Créelo, Jacob. Ya vimos a Jesús hacer maravillas. Ha curado a mucha gente. Hasta hizo volver de la misma muerte a un pequeño. El cortejo seguía el camino del entierro, pero Jesús llegó e impuso su mano sobre el cuerpo del difunto. El aire regresó a su pecho. La luz volvió a sus ojos. Se levantó y comenzó a hablar lleno de vida y alegría. Resucitó delante de todos, como el sol de la mañana que renace y todo lo ilumina. Mis amigos, no creo que un hombre común sea capaz de realizar proezas tan increíbles. Dios es quien realiza todos los milagros a través de Jesús. Los fariseos dicen que Jesús es un embaucador. ¿También piensas así? Lo siento mucho, Andrés, pero perdí mi fe después de lo que pasó con mi hijo. Busqué a todos los médicos de la región y nadie fue capaz de curarlo. Todo lo que quería era respirar mejor. El aire me falta en los pulmones. Siento que me ahogo como un pez tirado en la arena. Sé que te sentirás mejor, amigo mío.
¿Cómo sería bueno sentirme fuerte de nuevo? Tendría otra vez mi vida. Mi novia que la enfermedad alejó de mí. Solo me resta esperar el fin. Vine por un motivo muy importante, señor Abdir. Me urge hablar con Baruch. Baruch, hijo mío, ven acá. Susana. ¿Alguna noticia de Izar? Si estás aquí es porque mi amigo se siente mejor. Desafortunadamente no, Baruch. Pero traigo una esperanza. Está en Genezaret, el hombre que puede salvarlo. ¿Un médico? Un profeta. Dicen que ya curó a mucha gente. Y tengo fe, Baruch, de que también te libere de esa muleta. Dependo de este pedazo de madera desde que me entiendo con la gente. ¿Quién tendría poder suficiente para arreglar mi pierna? Jesús, el que dice ser hijo de Dios. ¿Quieres ir con el hombre de Nazaret? Hace milagros, señor Abdir. Puede curar a mi novio y también a su hijo. Baruch no va. Le debemos respeto a los escribas y a los fariseos. Ellos no confían en Jesús. ¿Y si estuvieran equivocados? ¿Cómo pueden estar equivocados si son los guardianes de nuestra tradición? Debemos actuar conforme recomiendan nuestros sabios. ¿Cree que la tradición es más importante que la cura de su propio hijo? No, Abdir. No es buena idea que busquen a Jesús. Caifás prohibió la entrada de sus seguidores al templo de Jerusalén. Y tenemos que seguir la misma regla. Si llevo a mi hijo, seré considerado un traidor de nuestra fe. Así es. Hasta hace poco, Jesús era bien recibido en el templo y compartía su conocimiento con los fariseos. Pero Caifás teme que los romanos se incomoden con su fama creciente. ¿Quieres que se levanten todos los hebreos por causa de un hombre? Lo mejor será mantenerme a distancia de él. Es lo más sensato que se puede hacer. Lo difícil va a ser explicarle eso a mi hijo enfermo. Lo siento mucho, pero tenemos que acatar las reglas de Jerusalén. No tenemos alternativa. Entonces está decidido, mi señor. Yo haré lo que me aconseja. Ya me voy. Debo hacer que Baruch comprenda lo que me explicó. Lo mejor es olvidar que Jesús existe. Pobre hombre. ¿Qué padre no quiere ver la cura de un hijo enfermo? Señor, no podía permitir que fuera a ver a Jesús. Imposible. Tengo responsabilidades como representante de nuestra fe. He oído muchas historias sobre el Nazareno. Hablan de curaciones milagrosas. Rumores. No pasan de eso. Mentiras que el pueblo ingenuo cree. Madre, ¿puedo salir a jugar? Claro, jovencito. Ve a respirar un poco de aire mientras el sol esté brillando. Muchas gracias, mi señor. No te vayas a alejar mucho de la casa, hijo. No te preocupes, madre. Ya sé cuidarme. Soy todo un hombre. Jair es un buen muchacho. Debes sentirte muy orgullosa de él. Sí que lo estoy, mi señor. La luz que le falta en los ojos la tiene en el corazón. Sabes, Carmela, después de que mi esposa falleció, le agradezco a Dios que te haya dejado a ti y a Jair cuidando de mí en mi vejez. Estamos muy agradecidos de trabajar para usted. La enfermedad es una de las cosas más duras de la vida. Ve el ejemplo de tu hijo. Cómo la enfermedad puede oscurecer la alegría que la salud volvería plena. Sería maravilloso si pudiera ver como todo el mundo. Tantas veces soñé con eso. Todos seríamos mucho más felices. Señor, ¿y si realmente Jesús tuviera el poder de curar? No insistas, Carmela. ¿Sabes el afecto que siento por tu hijo? Confieso que yo mismo lo llevaría con Jesús si pudiera.
pero debo obedecer las órdenes de Caifás. Como mande. Carmela, quiero que te mantengas lejos de Jesús y sus seguidores. Yo jamás haría algo sin su autorización, señor. ¿Puedo hablar contigo un instante, padre? Estoy ocupado, Susana. Es muy importante. Es sobre Jesús. ¿El nazareno? Oí decir que ya curó a muchos enfermos. Si viniste a hablar de Isar, el tema apenas comenzó y ya está cerrado. ¿Y si fuera verdad, padre? ¿Y si Jesús le puede regresar la salud a mi novio? ¡Él ya no es tu novio! Pero puede volver a hacerlo. Si me lo permites, puedo llevarlo hasta el campamento donde está el profeta. ¿Acaso enloqueciste? ¿No te vas a acercar a ese apestado de nuevo? Pero es la oportunidad de que se cure, padre. ¿Cómo negarle eso al hombre que amo? Seguimos la tradición de Moisés. No oses desafiar mi autoridad, Susana, si insistes. Le debo respeto a los fariseos. ¿Y tú a mí? Padre, padre, ¿qué es lo que sientes? ¡Padre! 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 Entonces, padre, ¿qué dijo el fariseo? ¿Podemos ir con Jesús? La respuesta es no, hijo. Somos hebreos y debemos respetar lo que manda el sumo sacerdote de Jerusalén. ¿Él no cree en Jesús? Jesús ya no es bienvenido en el templo. Ni él ni sus seguidores. Debemos estar lejos de él. Es fácil para ti decirlo. Olviden a Jesús. La vida continúa. Pero para mí no, y mucho menos para mi amigo. Debes conformarte, hijo. Isar no tiene tiempo para eso, padre. Cada hora, cada día que pasa se pone peor. Iremos con Jesús con o sin tu consentimiento. ¿Cómo osas cuestionar mis palabras? No puedo creer que hicieras eso. Tu padre tiene que usar las hierbas y el té que te pedí. Y también orar mucho a Dios para que Él lo ayude. Espere, por favor. ¿Mi padre va a mejorar? No puedo asegurarle que los movimientos regresen. El lado izquierdo del cuerpo está todo paralizado, sin ninguna sensibilidad. ¿Nunca volverá a caminar? Puede haber alguna mejoría, pero la situación es muy, muy grave. Sinceramente, dudo que vuelva a tener suficiente fuerza para mantenerse de pie. Regresaré pronto para ver cómo está. Susana. Baruch. Te extraño. Mi amor. ¿Qué haces aquí? Tu padre te va a matar si sabe que viniste a verme de nuevo. Tranquilo. Él sabe que vine, Isaac. La verdad, me pidió que viniera. No lo entiendo. ¿Qué cambió? Mi padre sufrió un ataque. Él perdió el movimiento en la mitad de su cuerpo. Siento mucho escuchar eso. La enfermedad lo hizo entender lo injusto que fue con nosotros. Espera que lo perdones. Permitir que te vea es la mayor alegría que puede darme. Dile que tiene mi perdón. Y que espero que se recupere pronto. Baruch, estoy feliz de verte. ¿Cómo estás, amigo mío? Mejor ahora que están aquí. Susana quiere que vayamos todos juntos a ver a Jesús. Solo Él nos puede curar. Quería tanto ir con ustedes. Pero mi padre no estará de acuerdo. Él conoce las órdenes de los fariseos y no confía en el profeta. Si los fariseos creen que pueden impedirnos ver a Jesús, entonces ellos mismos nos deberían curar. Son hombres que solo piensan en las leyes y la tradición. No les preocupa nuestro sufrimiento. ¿Por qué debemos seguirlos a ellos? Somos libres para escoger.
Yo escojo seguir a Jesús. Y yo también. ¿Qué hacen aquí? Saben que no pueden aproximarse a Izar. Discúlpenos por entrar así, señor Jacob. Llevaremos a Izar con el profeta Jesús. El profeta va a curar a Izar, a Baruch y a mi padre. A todos los que quieren un milagro. Están locos. Mi hijo no irá a ningún lugar. Esa es la ley de los fariseos. Pero, padre, tú eres amigo de Pedro y Andrés. ¿Cómo puedes confiar más en los fariseos que en ellos? Aún son muy jóvenes. No saben nada de la vida. Si algún milagro es posible, vendrá de los verdaderos representantes de Dios, los sacerdotes de Jerusalén, que gobierna Caifás. Pero Jesús, él podría... No quiero que se vuelva a hablar de Jesús en esta casa. Si Susana y Baruch quieren ir, el problema es de ellos. Pero a ti, te lo prohíbo, Izar. Salgan de mi casa. Hoy yo los voy a sacar a la fuerza. Usted es un buen hombre. No puede cerrar los ojos ante la verdad. Váyanse, obedezcan. Debe seguir firme, Izar. Nos veremos luego. Son mis amigos. Ellos solo quieren verme curado. Así como yo, Izar. Pero ha de ser sin que vayamos en contra de las órdenes de nuestros líderes. Debes resignarte y obedecer. Muchas gracias. Señor Nicodemo, ¿le hago una pregunta? ¿Cuál es tu duda? ¿Quieres un tazón de leche? No, señor. Solo vine a hacerle una pregunta. Haz la pregunta que gustes, hijo. ¿Usted sería feliz si yo pudiera ver como todo el mundo? Sería la mayor alegría de mi vida. ¿Y cree que Jesús me pueda curar? El pueblo dice que sí. Pero no te dejes engañar, porque es mentira. ¿Cómo lo sabe si no lo conoce? Es lo que dice el sumo sacerdote Caifás, a quien debo obedecer. ¿Usted es un sabio como todos dicen? Creo que sí, Jair. Soy un fariseo. Pasé mi vida estudiando las escrituras. ¿La sabiduría lo hizo mejor persona? Es lo que espero. ¿Se volvió un hombre libre? Claro que sí. La más grande de todas las prisiones es la ignorancia. Entonces, ¿por qué no decide por usted mismo si Jesús es o no es el profeta que dice ser? Lejos del maestro. Yo soy el fariseo Nicodemo. Hemos oído hablar de usted. Es un líder destacado entre los judíos. Venga, voy a llevarlo hasta el maestro. Maestro. He oído de muchos milagros realizados por el profeta Jesús. Nadie podría realizar esas señales si Dios
no está con él. En verdad te digo, el que no nace de nuevo no podrá ver el reino de Dios. ¿Cómo alguien que ya nació y creció puede nacer de nuevo? Nadie puede volver al vientre materno y nacer otra vez. Quien no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No te admires con lo que te voy a decir. Lo importante es que nazcas de nuevo. Maestro, ¿qué es lo que quieres decir con eso? ¿Cómo es que sucede? Tú eres un maestro respetado en Israel y no comprendes estas cosas. La luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Quien practica la verdad viene a la luz, a fin de que sus obras sean manifiestas, porque sus obras son hechas en Dios. Estaba preocupada. Tardó mucho. Estoy bien. Nunca estuve tan bien. Voy a prepararle algo para que coma. No. No tengo hambre. Acabo de recibir el mejor alimento que existe. La verdad. El alimento que nos nutre el alma. Lo que realmente importa. Fui a conocer a Jesús. Cuénteme todo, mi señor. ¿Cómo es él? El sabio más grande que he conocido. Nunca vi tanta paz, tanta seguridad y armonía. Me habló del bien y el mal. Me habló sobre la luz. Me habló sobre las sombras. Y todo quedó tan claro, Jair, como el sol que brilla. Como el agua más cristalina. Entonces no es un impostor como dicen. No, Jair. Los que hablan en contra de él están equivocados. La verdad está con él. Señor, ¿me permite ir a conocerlo? Permítalo. Permítalo, por favor, mi señor. Si alguien pregunta qué hacemos ahí, diremos que fuimos sin permiso del patrón. Así usted no se comprometerá. Ahora ya estoy comprometido. Profundamente comprometido como jamás estuve en toda mi vida. Vayan a buscarlo. Tienen mi permiso y todas mis bendiciones. Ay, hijo mío. Que Dios te permita recibir en los ojos la misma luz que yo recibí en mi corazón. Iremos con Jesús, señor Calá. Quieran los fariseos o no. Jacó encerró a Isar en casa, pero podemos ayudarlo a huir para que nos acompañe. Iremos juntos hasta el nombre de Nazaret. Sabía que podía contar contigo, padre. Consigan una carreta para transportarme. Llevaremos víveres, ropa y partiremos. Sí, señor, haré su voluntad. Isa está en condiciones de montar un burro. Está muy débil, padre, pero puede montarlo por algún tiempo. La alegría de ir con Jesús le va a dar fuerza de sobra para eso. Entonces no perdamos tiempo. Vamos a partir antes del amanecer. Llegaremos al litoral cuando salga el sol. Susana, mi padre puede aparecer. Ya no estaremos aquí, Isar. Mi padre y Baruch están afuera esperando. Vamos juntos con Jesús para pedirle la cura de todos. No lo voy a lograr. ¡Claro que sí! No puedes desistir ahora, Isar. No tengo fuerzas. Vayan ustedes. No, nunca. Pídale no Jesús puedes por desistir, mí. Isar. Ven, yo te ayudo. Eso es, Isar. Acomódate bien.
Aquí hay lugar para los dos. Gracias, señor Calá. No hables para no gastar tus fuerzas. Pronto estaremos con Jesús y nos sentiremos mejor todos nosotros. Oí en la taberna que mucha gente se dirige al litoral para oír las palabras del profeta. Espero que podamos acercarnos a él. Sé que podremos hacerlo. Ahora vámonos deprisa, antes de que el padre de Izar venga. Se va a poner furioso. Después hablaré con él. Jacob va a entender y agradecer cuando vea a su hijo sano nuevamente. Señor Nicodemo. ¿Sí, Jair? Es un verdadero sabio. Muchas gracias. Por siempre tendrá mi amor y mi admiración. Eres un buen muchacho. Vayan con Dios. Que Él los acompañe. Vamos, madre. Vámonos, hijo. Está muy débil. Fuerza, mi amor. Ya llegamos. Llegamos con el maestro, hijo mío. ¿Dónde está Jesús, madre? Llévame hasta él, quiero estar muy cerca. Ve. Guardias, estén atentos. Si doy la orden sin vacilar, aprendan a Jesús y a sus discípulos. No se precipite, señor Haddadi. Hay mucha gente en la playa. Debemos hacer lo posible para evitar tumultos. Vamos a acercarnos. Miren los lirios del campo. Vean cómo crecen. Y no trabajan ni hilan. Y yo les digo que ni el mismo Salomón, en toda su gloria, se vistió como cualquiera de ellos. No anden, pues, inquietos, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Les aseguro que vuestro Padre Celestial bien sabe que necesitáis todas estas cosas. Mas busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán acrecentadas. ¡No escuchen a este hombre! Solo los fariseos hablamos del reino de Dios. ¡Engaña al pueblo! ¡Váyanse de aquí! Deberían estar en sus casas, estudiando las leyes de Moisés. ¡Váyanse! Este no es lugar para ustedes. Ustedes son la luz del mundo. Que así brille su luz delante de los hombres, para que viendo sus buenas obras, glorifiquen a su Padre que está en el cielo. ¿Quién soy yo para merecer tan puro amor? Quem sou eu para ser a imagem do meu Deus? Quem sou eu para ter a mão que me segura? Sou tão pobre criatura que nem mesmo sei quem sou. Ya veo. Jesús.
Madre. Madre, te estoy viendo. Al fin puedo ver. Madre, me regresó la vista. Hijo mío. Me regresó la vista, al fin, madre. Alabado sea el Señor. Mi hijo fue curado. Gracias, Dios mío. Mas tú, Jesús, tú me fizeste entender que para ti sou precioso, que para ti tenho valor. Maestro, te lo suplico, cura también a mi hijo Isaac. Está muy enfermo. Libra a mi hijo de la muerte. Mejor, padre. Mi pecho está libre. Estoy libre de la enfermedad, padre. Oh, hijo, hijo mío. ¿Cómo te agradezco que no te hayas dejado llevar por mi falta de fe y hayas venido? Maestro, perdona mi incredulidad. No creí en las palabras que me dijeron mis amigos, mi familia. Tuve que venir aquí y ver con mis propios ojos para saber que era verdad, pero ahora lo sé. Lo sé. ¿Sí crees, Señor, que estamos frente al verdadero Hijo de Dios? Nunca más repitas esa blasfemia, Nicodemo. No entiendo cómo usted se niega a aceptar la verdad. Ese hombre no puede ser el Mesías. No sigue las leyes de la tradición. No respeta las escrituras de Moisés. No es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina. Lo que sale de la boca viene del corazón, porque del corazón proceden malos designios, homicidios, adulterios, prostitución, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Son esas cosas las que contaminan al hombre. No puedo permitir que él me contradiga delante del pueblo. Voy a ordenar a los guardias que lo apresen. No estoy de acuerdo, señor. No oyó sus palabras. Ese hombre es el verdadero Hijo de Dios. Nicodemo, veo que te dejaste engañar como el resto de esta gentuza. ¿No ves que esa multitud ignorante, que no conoce las leyes de Dios, termina siendo engañada y después condenada por él? Señor Haddadi, la ley decide sobre la culpa de un hombre sin primero oírlo y descubrir de lo que habla. ¿También estás a favor del Galileo? ¡Señor Nicodemo! ¡Señor Nicodemo! ¡Vea esto! ¡Puedo ver, señor Nicodemo! ¡La luz regresó a mis ojos! Yo vi lo que sucedió aquí, señor. Si lo negara, estaría tan ciego como estaba este niño. Ahora él y yo vemos claramente. Y nunca más cerraremos los ojos ante la verdad. Los invité, amigos, no solo para celebrar las curaciones que nuestras familias recibieron, sino también para darles una noticia importante. Kalá y yo queremos que sepan que nuestro compromiso vuelve a estar vigente. Así que en breve seremos una misma familia con el casamiento de Isar y de Susana. Felicidades a los novios. Que Dios les traiga un futuro de paz y felicidad. También quiero aprovechar para pedir perdón por mi comportamiento. Al saber que Isar estaba enfermo, debía haberme acercado aún más y ofrecer mi apoyo, mi ayuda. Y por el contrario, tuve miedo y me alejé.
Gracias a ustedes y a Jesús, aprendí que solo existe un camino para ser feliz. Y ese camino no puede ser en solitario. Que Dios nos mantenga unidos de aquí en adelante, señor Cala. Buenas tardes. Supimos en la ciudad que Jacob estaba aquí y vinimos a despedirnos. Por favor, pueden pasar. Gracias. Pedro, Andrés, mis amigos. Quédense más tiempo. Ahora que Isar está curado, puedo hospedarlos en mi casa. Te agradecemos mucho, Jacob. Pero aún tenemos varios lugares que visitar. Jesús quiere que sus palabras lleguen a toda Galilea. Que Dios bendiga la misión sagrada que Él les encomendó. Y que todos los hombres puedan, así como nosotros, descubrir el poder de la verdadera fe. Puedo correr lo que quiera. Salud para eso no me falta. Lo sé. Soy yo quien tiene que cuidarse. Debo proteger a nuestro hijo. O sea que estás embarazada.